Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a este Espacio 2. Vamos a continuar con la programación de esta mañana. Tenemos con nosotros a Paula Guerra Cáceres, que viene del colectivo Algo Race, de Racializando la Inteligencia Artificial, que es un proyecto de investigación, de formación, de educación, que trabaja por poner en la agenda pública cómo la inteligencia artificial tiene también una incidencia en las personas racializadas. Y nos parecía interesante traer este tema, que puede parecer muy alejado de la cultura, como es la inteligencia artificial, porque es un mecanismo de tomas de decisiones que cada vez está ocupando más espacio en el ámbito público, en esta esfera de gestión pública, también en el ámbito de la cultura. Por ello, queríamos contar con Algo Race, que ellos trabajan por desmontar ese mito de la neutralidad en torno a la inteligencia artificial, que, bueno, debido tal vez al desconocimiento que nos produce, a lo difícil que es desentrañar qué hay exactamente detrás de estos mecanismos, pero que en realidad están reproduciendo determinados sesgos que tienen que ver con el antirracismo, con la discriminación. Entonces, sin más, os voy a dejar con Paula Guerra Cáceres, que ella, además de ser miembro del colectivo Algo Race, ella es comunicadora social, trabaja para medios como la revista Pícara, el diario .es o el periódico, ha sido también, bueno, es activista antirracista, ha sido presidenta de SOR Racismo, y Paula, como experta, te lo dejamos en tus manos. Muchas gracias. Vale, perfecto, muchas gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? Se oye bien, vale. A ver, bueno, primero que todo, gracias por la invitación a participar en este evento. Gracias a todas las personas que están aquí presentes. La temática de la relación entre inteligencia artificial y racismo no es muy conocida, por lo tanto, a veces vemos que este tema no convoca lo suficiente, así que me alegro de ver varias caras aquí presentes el día de hoy. Bueno, como bien decía la persona que me presentó, yo soy Paula Guerra Cáceres, formo parte de un colectivo que se llama Algo Race, Desracializando la IA. Somos un equipo multidisciplinar compuesto por personas que investigan la inteligencia artificial, personas científicas en el ámbito de la inteligencia artificial y personas que provenimos del ámbito del periodismo, las comunicaciones y el antirracismo. Entonces, nos reunimos en este proyecto para empezar a visibilizar la forma en que la inteligencia artificial reproduce desigualdades sociales, entre ellas opresión racial, discriminación racial. Voy a hacer una ponencia que intentaré que sea breve y lo más, digamos, práctica posible. O sea, no voy a entrar en tecnicismo, ¿no? Para no complicar la temática, sino hacerlo lo más simple posible. A ver, he puesto a la ponencia la IA como mecanismo de racialización porque voy a ir explicando a lo largo de la ponencia cómo la inteligencia artificial termina actuando como un mecanismo de racialización que hace que determinadas personas estén en una situación de jerarquía social superior que otras. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Creo que no me escucha. Puedes pasar la siguiente. Gracias. A ver, lo primero, ¿qué es la inteligencia artificial? O sea, hay que partir como de nociones básicas, ¿no? El lenguaje sencillo, bueno, la inteligencia artificial se define como ese conjunto o esa combinación de algoritmos que se instalan en un ordenador, en una máquina, para reproducir los procesos cognitivos de la mente humana. Eso es, a grandes rasgos y muy resumidamente, lo que es la inteligencia artificial, que es un conjunto de algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Pues un conjunto de reglas y pasos ordenados que se utilizan para procesar datos, para resolver un problema, para clasificar información. Entonces, un conjunto de algoritmos instalados en un ordenador para resolver un problema o procesar datos es lo que vendríamos a llamar inteligencia artificial. ¿Cómo se nos ha vendido? Creo que es la primera, me parece. Compañera, creo que es la segunda diapositiva, la que viene después del título, eso es. ¿Cómo se nos ha vendido hasta ahora la inteligencia artificial? Bueno, se nos ha vendido como una herramienta objetiva que produce resultados neutrales. ¿Por qué objetiva? Porque son operaciones matemáticas, ¿no? Es lo que se nos dice. Una operación matemática tiene que producir por fuerza un resultado objetivo porque son algoritmos
Y los algoritmos, como dicen, suelen decir las personas que se trabajan en este ámbito, no piensan ni sienten. Por lo tanto, la inteligencia artificial es una herramienta objetiva que produce resultados neutrales. Esto es así. O sea, tenemos todas esa idea en la cabeza de que la inteligencia artificial es una herramienta objetiva que produce resultados neutrales. Probablemente sí, ¿no? O sea, yo creo que si aquí hiciéramos una encuesta y preguntáramos a las personas que estamos aquí si creen que la inteligencia artificial es objetiva y neutral, probablemente nos digan que sí, por este motivo, ¿no? Porque no hay intervención humana. Bueno, eso se descarta de manera muy, muy rápida y muy sencilla por una razón muy simple. Porque los algoritmos no se crean por generación espontánea. La inteligencia artificial no surge por generación espontánea. Hay personas de carne y hueso detrás de cada algoritmo que se crea. Y para crear un algoritmo, tú tienes que decidir qué información vas a tomar en cuenta, qué información vas a dejar fuera, cómo vas a clasificar esa información, qué parámetros vas a utilizar para procesarla, qué variables vas a tomar en cuenta, cuáles no. Por lo tanto, hay ahí una mirada, un punto de vista al momento en que se crea cada algoritmo. De hecho, bueno, yo siempre cito la frase de un científico peruano, Omar Flores, que es experto en inteligencia artificial, que dice que todo algoritmo representa en sí mismo un punto de vista. No hay una inteligencia artificial neutral, como no hay una opinión neutral. Igual que una opinión parte de un lugar en el mundo, de una posición en el mundo, un algoritmo también parte de una posición en el mundo, que es la posición que ocupa en el mundo la persona que lo desarrolló, que normalmente tiene que ver con el perfil endogámico de los desarrolladores de algoritmos, que suelen ser hombres blancos, de clase media, media alta, que suelen además estudiar en las mismas universidades, se suelen mover por los mismos ambientes y suelen trabajar en las mismas empresas. Es un perfil como muy concreto de desarrolladores de algoritmos que están creando una herramienta que ya luego veremos después, que se está utilizando para regular derechos de las personas. Por lo tanto, la IA no es neutral. La inteligencia artificial puede ser cualquier cosa menos neutral. Y por el contrario, lo que se está diciendo desde hace ya varias décadas, a partir de una serie de investigaciones, es que la IA lo que hace es reproducir los viejos patrones de poder y privilegio de siempre, porque está perjudicando a los grupos históricamente discriminados, está perjudicando a las mujeres, a las personas racializadas, a las personas de clase obrera, etcétera, y así a distintas personas. La siguiente, ¿qué es un sesgo algorítmico? No sé si pueden los compañeros pasarla. Bueno, yo voy a ir hablando, y luego si tienen dudas me lo van preguntando luego. ¿Han escuchado hablar de la expresión sesgo algorítmico? No, nadie. Nadie aquí. Hay una chica que dice que sí. ¿Se pueden imaginar un poco qué vendría siendo el sesgo algorítmico? O sea, ya les he dado una pista, ¿no? Que la mayoría de los desarrolladores de algoritmos tienen un perfil muy, muy endogámico, que suelen ser hombres, primero, que suelen ser hombres blancos, de clase media, media alta, que estudian en las mismas universidades, trabajan en las mismas empresas. Eso tiene que ver con la reproducción de sesgos al momento de crear un algoritmo. El sesgo algorítmico, como tal, se define como aquellos errores sistemáticos y repetidos que produce una herramienta de inteligencia artificial y que termina afectando siempre al mismo grupo de población. Y yo pongo un ejemplo como muy, muy gráfico, es el que siempre pongo porque a la gente le queda como muy claro. Un ejemplo de sesgo algorítmico es, por ejemplo, lo que pasa cuando una persona va a pedir un crédito al banco y la entidad bancaria
toma en cuenta no solo criterios económicos para decidir si esa persona le da o no un crédito bancario, sino otras cuestiones como, por ejemplo, su nacionalidad, si es una persona extranjera o nacional del país. Incluso ha habido casos en que toman en cuenta el código postal para saber en qué área vive, el apellido, si es un apellido extranjero, árabe, asiático. Ese es un claro ejemplo de sesgo algorítmico. Una de las primeras denuncias públicas que se hizo de un sesgo algorítmico fue en 1988, cuando la Comisión de Igualdad Racial de Reino Unido acusó a una escuela de medicina de una ciudad de Reino Unido de llevar discriminando durante décadas, desde los años 70, a mujeres y a personas racializadas. Porque se dieron cuenta que esta escuela de medicina de St. George, de Reino Unido, utilizaba un programa informático, no llegaba a ser inteligencia artificial, pero bueno, utilizaba un programa informático que analizaba, entre otras cosas, el sexo de la persona que postulaba a la escuela de medicina y los apellidos. Ellos no preguntaban la nacionalidad, pero descartaban por apellido. Y se dio cuenta la Comisión de Igualdad Racial de Reino Unido que llevaban décadas, o sea, desde los años 70, discriminando en el proceso de selección y que por eso tenían que todos los estudiantes eran mayoritariamente hombres y hombres blancos de determinado estrato socioeconómico y cuando eran mujeres, siempre también eran, las pocas que habían eran mujeres blancas también de un determinado estrato socioeconómico que por lo general era un estrato socioeconómico alto. Eso es un sesgo algorítmico, es decir, un error porque entendemos que no está buscado intencionalmente, ¿no? Luego eso ya podrá tener, eso podrá ser cuestionable porque nosotros desde AlgoRaise creemos que no son errores, digamos, inocentes, ¿no? Pero ¿por qué se le define como un error? Porque se supone que no está buscado aposta para producir esa igualdad. Estos son ejemplos de sesgo algorítmico, como el que le acabo de decir. La entidad bancaria que no da un préstamo bancario a una persona porque vive en una determinada zona con determinado código postal, o porque tiene un apellido extranjero, o porque tiene NIE y no tiene DNI. Esta escuela de medicina que hacía el corte por género y por apellido. Los motores de búsqueda también, cuando pones la palabra negra, por ejemplo, en Google, arroja resultados muy diferentes de si pones blanca. Yo les invito a que luego, otro día, cuando lleguen a su casa hoy por la noche u otro día, introduzcan algunas palabras en el motor de búsqueda de cualquier buscador y vean los resultados que se arrojan cuando ponen mujer blanca, mujer negra, hombre blanco, hombre árabe, hombre gitano, y vean las diferencias que salen en los buscadores. Eso tampoco surge por generación espontánea, tampoco es porque sí, eso es porque hay detrás personas que están programando los algoritmos de los motores de búsqueda y que suelen arrojar estas realidades sesgadas. También se producen sesgos algorítmicos, por ejemplo, cuando se hacen determinados procesos de selección laboral. Hay estudios que hablan de procesos en algunos lugares de Estados Unidos donde, por ejemplo, si eres mujer, nunca vas a poder optar a un cargo de gerencia, por ejemplo. No sé cómo le llaman aquí en el Estado español, como de directiva, ¿no? Directiva superior. ¿Por qué? Porque utilizan algoritmos que definen el perfil en base a información del pasado. Y como tradicionalmente e históricamente los cargos directivos han sido ocupados por hombres y el algoritmo lo que hace es elaborar un perfil en base a eso, a ese perfil histórico, ¿no?, del pasado, entrega como perfil deseable a un hombre, a un varón. Y eso es sesgo algorítmico, o sea, tú puedes entrenar al algoritmo de una manera diferente, diciéndole que elabore un perfil no basándose en los perfiles que han ocupado históricamente esos cargos, sino en un perfil deseable, por ejemplo, una mujer de origen extranjero, una mujer racializada. Eso todo depende
de la persona que cree y programe el algoritmo. Y eso se ha visto también, por ejemplo, en algunas empresas que están utilizando algoritmos para hacer selección de personal. Lo mismo con algunos fallos de la ley Rider. ¿Les suena a ustedes la ley Rider que se aprobó en el 2021 cuando hubo toda una polémica en torno a los trabajadores y trabajadoras de repartición, sobre todo de comida? Bueno, a partir de toda esa polémica del tema de la contratación, de que eran falsos autónomos, se abrió otro debate. Y era que algunas personas que trabajan como riders tenían rutas mucho más complicadas, más difíciles y de peor acceso que otras personas. Y se determinó que normalmente esto afectaba las rutas más difíciles, estaban afectando a determinadas personas que trabajaban en esa área. Entonces, a partir del 2021 se aprobó una ley que obliga a todas las empresas en general, no solamente a las empresas que utilizan los servicios de estos trabajadores y trabajadoras, sino a todas las empresas en general, a informar a los comités de empresa de los algoritmos que utilizan para evaluar su trabajo. ¿Cuál es el problema de la ley Rider? Que esta obligación que tienen las empresas todas, públicas y privadas, de informar a los comités de empresa de esos algoritmos, no tienen por qué informárselo a un trabajador individual que se acerca a pedir información. Ahí pueden negarse. Están obligados solamente a entregar esa información cuando lo pide el comité de empresa, es decir, un sindicato. Y todas sabemos que, por lo general, las empresas que trabajan con este tipo de perfil no tienen a sus trabajadores sindicalizados, no están agrupados en sindicatos, en su sector que está en una situación de mucha vulnerabilidad, son personas que entran a trabajar y salen de esa área con mucha frecuencia, por lo tanto, no se sindicalizan y no pueden optar a esa información. Pero bueno, es un avance, es un paso en la línea de conseguir mayor transparencia en el uso de los algoritmos. Entonces, eso es el sesgo algorítmico, ¿no? Es aquel error del algoritmo que va arrojando siempre la misma, ¿cómo podemos decir? El mismo resultado que perjudica siempre a los mismos grupos de personas. Queda claro, ¿verdad? Lo que es. A ver, si puedes pasar la siguiente, por favor. Ahí sí está. A ver, yo he puesto aquí algunos ejemplos de sesgo algorítmico que están ocurriendo a nivel del Estado español. Por ejemplo, existe un programa que se está utilizando en todas las comisarías del Estado español que se llama Veripol. No sé si les suena, lo han escuchado. Este es un programa que utiliza la Policía Nacional a nivel de todas sus comisarías, cuya función es determinar la veracidad de las denuncias. Porque, bueno, ellos determinaron que había un volumen de denuncias que solía ser falsa. Entonces, crearon un algoritmo que se entrenó solo con 1.122 denuncias. O sea, eso es muy poco. Crearon un algoritmo que se entrenó con estas 1.122 denuncias para determinar en qué momento una persona está haciendo una denuncia falsa. ¿Cuál es el problema de este algoritmo? Que, entre otras cosas, pone mucho el foco, por ejemplo, en las palabras que utilizan las personas. Y esto nos va a afectar a todas. O sea, cualquiera de nosotras que vaya a una comisaría de cualquier ciudad del Estado español a poner una denuncia, que sepa que al momento de poner esa denuncia, luego esa denuncia se va a pasar por un programa informático que va a evaluar qué tipo de palabras utilizó la persona para hacer la denuncia, qué tipo de lenguaje utilizó, si se centró más en señalar los objetos que le fueron robados y el valor de los objetos que le fueron robados, las marcas de los objetos que le fueron robados, y no tanto en señalar el hecho en sí, dónde ocurrió el robo, quién fue, las características de la persona. Eso, todo eso, al momento de poner una denuncia, es mirado con lupa. Y, por ejemplo, ocurren cosas tan absurdas como que si la persona utiliza
creo que era más de una vez, bastaba con que utilizara dos veces la palabra navaja en la denuncia, automáticamente el algoritmo lo clasifica como denuncia falsa. ¿Por qué? Porque se han basado en 1.122 denuncias anteriores donde las personas que usaban la palabra navaja estaban haciendo una denuncia falsa. Entonces el algoritmo entiende que cualquier denuncia futura que utilice esa palabra es también una noticia falsa. O sea, para que vayamos viendo el absurdo de esto, el absurdo y lo peligroso, porque esto es un tema de una denuncia de un robo. Bueno, puede ser un robo complicado, que a la persona le complique mucho, pero es que este mismo tipo de cosas lo estamos viendo en otro tipo de ámbitos, por ejemplo, para acceder a una beca o para acceder a una ayuda social, y ahí es cuando la cosa se empieza a complicar. Entonces, lo que se ha visto con este algoritmo que se llama Veripol es que está afectando sobre todo a la población no nacional que utiliza otra forma de lenguaje. Es decir, este algoritmo no ha sido entrenado para tomar en cuenta el tema como sociológico del lenguaje, ¿no? Las diferencias que tenemos de hablar. Igual en algunos países a lo mejor decir navaja es de lo más común y natural del mundo y no decir cuchillo. Por otro lado, no se toma en cuenta aspectos ya psicológicos y emocionales como la ansiedad que tienes al momento de ir a hacer una denuncia, tu nerviosismo, la rabia que tienes. Bueno, mucha gente se puede sentir muy molesta porque perdió un portátil que le costó 2.000 euros y por eso se centra en el valor del objeto robado y hace tanto hincapié en la marca del objeto robado. Pero bueno, que sepan que si ustedes se centran en eso, probablemente les van a tipificar esa denuncia como una denuncia falsa, porque se supone que en una denuncia verdadera, la persona denunciante hace más énfasis en el acto del robo. No eran tales personas, iban vestidas así, fue en tal lugar. Eso es lo que se supone que hacemos quienes hacemos una denuncia falsa, según este algoritmo que fue entrenado solo con 1.122 de casos de denuncias falsas. Hay otro algoritmo que se usa a nivel del Estado que se llama BioGen, y aquí ya sí que entramos en una materia como súper complicada. BioGen es un registro central para la protección de las víctimas de violencia doméstica. Es una herramienta que recoge y administra todas las denuncias por violencia machista que ocurren en España. Cualquier mujer que se acerca a una comisaría a hacer una denuncia de violencia machista es invitada por el funcionario policial a rellenar un cuestionario. Es un cuestionario que tiene, antes eran 70 preguntas, ahora creo que son 50 preguntas. La mujer rellena el cuestionario con esas 50 preguntas, lo entrega al funcionario. El funcionario o la funcionaria introduce esa información a la máquina y la máquina procesa este cuestionario en base a este algoritmo que se llama BioGen. Y entonces la máquina determina si es una persona que está en un riesgo bajo, medio, alto o extremo de dos cosas: o volver a sufrir violencia machista o terminar siendo víctima de femicidio, o sea, directamente de ser asesinada por su maltratador. Esto es lo que hace el algoritmo. Ese informe el policía lo remite al juez correspondiente, el juez o la jueza correspondiente, quien, en base a ese informe, decide qué medidas le va a imponer al denunciado, ¿no? Al maltratador. Entonces, ahí decide si lo deja en libertad con cargos, si lo deja en libertad sin cargos, si a lo mejor le pone una medida de alejamiento provisional, alguna medida cautelar. Se han conocido casos muy dramáticos, creo que había, desde el 2010 al 2000, es que no recuerdo en este momento, pero eran como 190 casos de mujeres que habían sido asesinadas por sus parejas que habían pasado por este sistema de predicción de riesgo BioGen. O sea, es un sistema que no funciona. Hay una ONG que se llama Éticas, que hizo una auditoría externa de este algoritmo sin la colaboración de la policía. Éticas se ha ofrecido muchas veces a hacer una auditoría de BioGen, pero ya con la totalidad de los datos que se tienen, ¿no? Y para eso se necesitaría colaboración de la policía. Como no hay esos datos, lo que hizo Éticas fue hacer una auditoría
basándose en unas mujeres voluntarias que habían hecho ese cuestionario de Biogen y que decidieron contar su experiencia a Éticas. Y el resultado que arroja Éticas en base a ese trabajo de campo con esas mujeres es que las mujeres sentían que las preguntas que les hacían en el cuestionario eran vagas, eran difusas, eran ambiguas, algunas les parecían absurdas, y sobre todo en lo que coincidían todas las mujeres que habían hecho ese cuestionario y que dieron su opinión a la ONG Éticas, sobre todo consideran que en ese cuestionario no se presta atención al maltrato psicológico, es decir, las preguntas están dirigidas fundamentalmente a la violencia física. ¿Te ha pegado? ¿Te ha dado un bofetón? ¿Te ha dado tal? Entonces, claro, si tú, como víctima de violencia machista, pones no, pero no te están preguntando la violencia psicológica, si te maltrata verbalmente, si a lo mejor destroza las puertas de la casa o rompe un vaso, un plato, que es lo que va generando un ambiente de maltrato. Si no te preguntan eso y solo se remiten a la violencia física, evidentemente la mujer que rellena ese cuestionario va a salir como una persona con un bajo riesgo de violencia machista. Y lo que ha ocurrido es que más de 100 mujeres que han pasado por este sistema de predicción han sido asesinadas por sus parejas. Otra cosa que comentaban las mujeres que participaron de este estudio de Éticas es que les llamaba la atención que una de las primeras preguntas que se hacen en el cuestionario es: ¿tu maltratador es extranjero o es nacional? Creo que así. Pero textual. Podríamos preguntarnos ¿qué nos proporciona esta información que la hace tan necesaria? Es decir, ¿qué de importante tiene esta información para que sea una de las primeras preguntas? Creo que era la segunda o la tercera. ¿Es tu maltratador extranjero o de ciudadanía española? Algo así creo que. Y esto le llamaba mucho la atención a las mujeres, sobre todo porque además todos los estudios indican que la mayoría de los hombres o masculinidades que ejercen violencia doméstica suelen ser de nacionalidad española europea. Esos son ejemplos de Biogen. Luego hay una cosa muy opaca, muy que está ahí en la nebulosa, que es una empresa que se llama Eurocop, que funciona también aquí a nivel del Estado español, que desarrolló una herramienta de tecnológica. No tenemos toda la información porque no hay forma de averiguarlo. Ya comentaremos luego el tema de la legislación, de la ley, que desarrolló una herramienta para realizar lo que se llama el patrullaje predictivo, es decir, para saber qué zonas deberían tener más patrullas de policía, qué barrios. Esto está estrechamente vinculado con la llamada policía predictiva, que es el PredPol, es un algoritmo que se llama PredPol, que se utiliza en muchas ciudades de Estados Unidos, que determina los sitios donde se van a cometer determinados crímenes. El problema con PredPol, y que probablemente sea el problema de Eurocop, lo que pasa es que no sabemos lo de Eurocop porque se niegan a entregar información al respecto, es que al momento de crear este algoritmo de predicción de delitos, han tomado en cuenta, curiosamente, determinados delitos y han dejado de lado otros delitos. Porque claro, si tú para crear este algoritmo dices, ah, mira, voy a tomar en cuenta los delitos comunes, robos, hurtos, trapicheo de drogas y cosas así, ¿a qué barrios te vas a ir? Evidentemente, el algoritmo te va a arrojar que el crimen organizado se está produciendo en zonas populares, en barrios populares, que en Estados Unidos se ha traducido en los barrios de personas negras y latinas. Pero claro, el algoritmo no toma en cuenta otro tipo de delitos, los delitos denominados de guante blanco, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, evasión de impuestos. Entonces, como el algoritmo no toma en cuenta esos otros delitos que sí estafan en gran medida a los estados, que producen una merma en los presupuestos públicos de los estados, porque ahí están las grandes fortunas evadiendo dinero, evadiendo el pago de impuestos, no está la policía en esos barrios de personas acomodadas, porque el perfil de la persona
que realiza este tipo de delitos, evasión de impuestos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, es un perfil de persona acomodada, con estudios universitarios, probablemente sea una persona blanca, probablemente sea una persona que tenga la nacionalidad del país en el que vive, no sea extranjera, pero como el algoritmo no tomó en cuenta esos delitos, la policía entiende que en esos barrios acomodados no viven criminales, no viven personas que cometen delitos. Entonces, ¿dónde está la policía de las ciudades de Estados Unidos que utilizan PredPol? En los barrios de personas negras y latinas, fundamentalmente. Sobre esto se han hecho muchísimos estudios. Hay muchísima polémica en torno a PredPol. De hecho, hay una ciudad en concreto, que es Los Ángeles, que ya decidió de utilizar esta tecnología porque se dieron cuenta que en realidad tiene un sesgo tan grande, tan marcado, que si fuera por ese algoritmo, es que toda la policía y todos los cuerpos y fuerza y seguridad del Estado deberían estar en los barrios de personas negras y latinas que están trapicheando, que hacen rubos, hortos, cosas de ese tipo, ¿no? Y nosotras creemos, desde las organizaciones que estamos trabajando toda la temática de los derechos digitales, creemos que esta es la lógica que sigue Eurocop, que es esta empresa que reconoce que trabaja con municipios como Leganés y Alcorcón en Madrid, pero que no entrega mayor información al respecto. O sea, nosotros hemos intentado averiguar a través de medios de comunicación, de periodistas, no entregan información porque a día de hoy no hay ninguna normativa que les obligue a entregar esa información. Ya comentaremos eso luego más adelante. Luego está el caso de una startup que se llama Sanas, que también está funcionando a nivel de Estados Unidos, pero que tienen pensado traer esa tecnología a Europa y concretamente a España, que ha desarrollado un software con la intención de occidentalizar el acento de los y las trabajadoras que trabajan en los call centers, en los centros de llamadas. A ellos, son tres chicos, ¿eh? Los desarrolladores, les parece fenomenal. Creen que esto es la panacea, que es maravilloso, porque así el ciudadano o la ciudadana estadounidense puede encontrar a un igual al otro lado del teléfono. O sea, ojo con esto, ¿eh? O sea, es que estamos hablando de cambiarle el acento a la persona. Las teleoperadoras, normalmente, yo hablo en femenino o masculino para referirme en general, ¿no? Las teleoperadoras normalmente ya trabajan bajo mucha presión. Yo he trabajado, por cierto, de teleoperadora aquí en Madrid, y es un trabajo de mucha presión por utilizar un lenguaje neutro, pero neutro, claro, neutro según lo determina el país en el que estás trabajando, porque según yo mi acento es neutro y se entiende perfectamente. Se trabaja bajo mucha presión, es un trabajo muy que te produce como mucha disociación de quién eres, con esa forma en que tienes que mostrarte hacia la persona que te está escuchando. Imagínense lo que va a pasar a nivel emocional y psicológico, que ya se está estudiando, de todas esas personas que trabajan en los call centers, a los que le van a cambiar el acento porque le están diciendo en el fondo, tu acento es malo, no hablas bien, no hablas correctamente, y de hecho el algoritmo tiene como finalidad transformar la voz de la persona en un acento de un norteamericano de clase media. O sea, un norteamericano medio de clase... hay un poquito de ruido. La idea es eso, ¿no? Transformar el acento de cualquier persona que tenga un acento latinoamericano, en Estados Unidos sobre todo indio, que tenga ese acento, transformarlo a el acento más neutro posible, que significa hablar como un estadounidense medio, ¿no? Medio alto. Y eso, los creadores de esta startup, que se llama Sanas, han manifestado ya públicamente que tienen la intención de traer este algoritmo a Europa y al Estado español. ¿Va quedando todo claro? Vamos entendiendo, ¿verdad? Luego podemos tener un turno de preguntas. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Esa.
Bueno, ha habido errores algorítmicos como muy, muy, muy grandes y muy burdos que han sido muy sonados. Igual a alguno de ustedes les puede sonar algo. Por ejemplo, en 2015, Google tuvo que pedir disculpas cuando se demostró que su aplicación Google Fotos etiquetaba a personas negras como gorilas. ¿Les suena recordar, les suena ese caso que se estuvo hablando y comentando mucho en, me acuerdo, se comentó mucho como en los periódicos? Bueno, Google tuvo que salir, pedir disculpas, decir que efectivamente será un problema de diseño de algoritmo, porque el algoritmo de reconocimiento facial se había entrenado básicamente con rostros de personas blancas. Primero, mayoritariamente con rostros de hombres, y segundo, con rostros de hombres blancos. Entonces, como el algoritmo había sido entrenado para reconocer personas humanas si tenían esta característica, cuando se encontraba con la imagen de una persona no blanca, concretamente una persona negra, la etiquetaba como gorila. Y eso, bueno, generó una polémica bastante grande. Lo mismo ocurrió con Facebook en el 2021, cuando unas personas negras, descubrieron que cuando ellos subían vídeos de personas negras, el algoritmo de Facebook etiquetaba que ese era un vídeo que contenía imágenes de gorilas también, ¿no? De animales. Animales o gorilas. Bueno, algo interesante está pasando, está pasando más allá. También ahí, bueno, se comprometieron a hacer un cambio de algoritmo, de que iban a tener que modificarlo. Y esto es básicamente porque la persona que estuvo detrás desarrollándolo entiende que el rostro de ser humano universal es un rostro blanco y, por lo tanto, crea el algoritmo para identificar otros rostros blancos. Cuando el algoritmo se encuentra con un rostro no blanco, cree que es otra cosa, un animal, o simplemente no lo reconoce. Es lo que le pasó a Joy Bulanwini, una científica negra, investigadora del MIT, que un día, en el marco de un proyecto que estaba haciendo para el MIT, un proyecto artístico, se dio cuenta de que los algoritmos que estaba intentando utilizar para reconocer su rostro no la leían. O sea, no leían su rostro como humano. Y peor aún, es que el tema es más grave, porque cuando ella se ponía una máscara blanca, una máscara, estamos hablando de una superficie lisa, sin detalles, sin nada que la haga característicamente humana, ahí el algoritmo la reconocía como ser humano. Cuando se ponía una máscara blanca, lisa, sin textura, sin rasgos, ella se quitaba la máscara blanca, volvía a estar ella con sus rasgos, su nariz, sus características, sus pecas, y el algoritmo volvía a invisibilizarla, no veía a un ser humano delante. Bueno, a partir de ese entonces, Joy Bulanwini empezó a hacer un trabajo súper importante de denuncia y concienciación de la relación entre inteligencia artificial y racismo, a tal punto de que, junto con otras personas, creó una cosa que se llama la Liga de Justicia Algorítmica. Es una especie de colectivo, organización, donde participan personas negras, personas racializadas en general, personas blancas también, y que tienen como objetivo un poco hacer ver el impacto que está teniendo el mal uso de la inteligencia artificial en las comunidades. ¿Me estás indicando algo a mí? Ah, Dios, ¿cuánto me queda? Bueno, el trabajo de Joy Bulanwini se ha visto también reforzado por otras investigaciones que no son sospechosas de provenir de ningún grupo ni racializado, ni de izquierdas, ni radical. Por ejemplo, el estudio que hizo el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos en el año 2019 es un instituto que pertenece al gobierno de Estados Unidos y que analizó 189 algoritmos de 99 desarrolladores, analizando más de 18 millones de imágenes, y encontró que en la mayoría de los desarrolladores, Intel, Microsoft, SenseTime, en la mayoría, se usaban algoritmos que arrojaban fallos en rostros no caucásicos. Se producían falsos positivos,
o falsos negativos, lo que generaba grandes problemas en materias como, por ejemplo, la lucha contra el terrorismo, porque se suele utilizar la inteligencia artificial de reconocimiento facial supuestamente para luchar contra el terrorismo, pero resulta que si el algoritmo no lee bien los rostros no caucásicos y confunde a personas, entonces ahí ya tenemos un grave problema. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, el reconocimiento facial, que ya hemos visto que es algo que falla, lo dice el Instituto Nacional de Estándares de Tecnología de Estados Unidos, lo ha dicho Joe Bolanguini, lo está diciendo la Liga por la Justicia Algorítmica, hemos visto los errores de Google, hemos visto los errores de Facebook. Resulta que esa tecnología de reconocimiento facial se va a comenzar a utilizar este año en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, a través de un sistema que se va a implementar al que se le llama la frontera inteligente, ¿no? Nosotras preferimos hablar de frontera digital. Bueno, esto tiene un recorrido que surge en 2017, cuando se aprueba un nuevo sistema migratorio. Luego, en 2020, el Parlamento Europeo aprueba unas cantidades de dinero que fueron más de 300.000 millones de euros. Y finalmente ya empieza a implementarse. ¿Y dónde se va a implementar? De manera piloto va a ser aquí en España, en ese paso fronterizo. Tenemos ya que hay ahí un problema gravísimo porque estos algoritmos de reconocimiento facial arrojan fallos. Se van a recoger datos biométricos, 4 huellas dactilares, una fotografía del rostro, información como nacionalidad, tipo de documento. ¿Y con qué justificación? Con la justificación de que los expedientes de asilo se van a poder resolver de forma más expedita y de que se va a luchar contra el terrorismo. Hay 70 organizaciones del Estado español que trabajamos en el ámbito de los derechos digitales que denunciamos que lo que va a ocurrir con la implementación de la frontera digital en Ceuta y Melilla va a ser la reproducción del racismo a través de una nueva herramienta. En el Estado español existe un dispositivo racista de Estado. Yo provengo del ámbito del antirracismo, tal como decía la persona que me presentó. Llevo muchos años trabajando esta materia y nosotras denunciamos que en el Estado español existe un dispositivo racista de Estado que está compuesto por distintas herramientas. La ley de extranjería, la existencia de los centros de internamiento para extranjeros, las paradas racistas, toda la vulneración de derechos que se produce en la frontera sur. Y esto es una herramienta más que se va a agregar a ese dispositivo racista de Estado, lo cual nos parece un retroceso en el camino de conseguir mayor justicia racial. Si me puedes poner el otro, la siguiente. Y ya para ir terminando, ¿por qué nosotros, bueno, después de haber hecho como una especie como de resumen y recorrido, ¿por qué decimos que la IA racializa? Porque, primero, la racialización es un mecanismo que racializa a las personas, que le asigna características o atribuciones positivas o negativas según la categoría étnico-racial con la que se le identifica. Eso es lo que hace la racialización. Entonces, a las personas a las que se les identifica como blanca, el sistema le asigna características, atribuciones positivas. Ah, los alemanes son trabajadores, son inteligentes, las peruanas son ignorantes. Eso es lo que hace el sistema, ¿no? Atribuir. Es un patrón que atribuye características, cualidades positivas o negativas. Y lo que ocurre con la inteligencia artificial es que está haciendo exactamente lo mismo. Hace desaparecer a la persona real, a la persona de carne y hueso, y la convierte en un conjunto de datos que la máquina va a atribuir, como va a calificar, como positivos o negativos. Y en base a eso le va a determinar si tiene acceso a determinados derechos, a determinadas prestaciones. Es decir, va a actuar, está actuando ya, igual como actúa el mecanismo de racialización, atribución de cualidades que se leen como positivas o negativas según la categoría étnico-racial, de un lado. Y del otro, lo mismo, atribución de unos valores positivos o negativos en relación a determinadas características previamente determinadas por el algoritmo.
Por lo tanto, está actuando como un mecanismo de racialización. Lo estamos viendo ya en los errores que arrojan los algoritmos de reconocimiento facial, que simplemente no distinguen a un ser humano cuando ese ser humano no es blanco. Lo estamos viendo ya en la utilización de la policía predictiva, que lo único que hace es generar una sobrepresencia policial en barrios de personas racializadas. Lo estamos viendo ya al momento de querer acceder a una beca, a un trabajo. Se ha visto de algún modo en toda la tecnología que se está utilizando para el ingreso mínimo vital. ¿Ustedes han escuchado hablar del ingreso mínimo vital? Bueno, el ingreso mínimo vital se otorga según tú cumplas determinados requisitos. Y hemos detectado que muchas familias gitanas que han intentado optar al ingreso mínimo vital son descartadas por el sistema informático porque aparece que esa familia que está intentando obtenerlo está empadronada en la misma residencia donde otra familia también está pidiendo el ingreso mínimo vital. O sea, no se está tomando en cuenta que es muy común, por características históricas de opresión, que las familias gitanas compartan viviendas. Es decir, que más de una unidad familiar de familias gitanas compartan una misma vivienda. Entonces, a lo mejor efectivamente viven tres familias gitanas en una vivienda y las tres necesitan acceder al ingreso mínimo vital. Sin embargo, el programa informático detecta eso y a la primera familia con esa dirección le permite seguir el procedimiento de postulación y a las siguientes con esa dirección ya las descarta de plano del sistema. Es decir, estamos viendo cómo la utilización de algoritmos de inteligencia artificial está reproduciendo desigualdades históricas de opresión racial, de clase y de género. Y bueno, hay todo un marco, esta es la última de hecho, para que se queden tranquilos, hay todo un marco regulatorio que se está trabajando a nivel europeo. Se aprobó una ley de inteligencia artificial a nivel europeo hace poco, se está trabajando ahora en el reglamento. Esa ley de inteligencia artificial a nivel europeo sitúa a la tecnología de reconocimiento facial como de alto riesgo para los derechos de las personas. Ojo, dice, es la propia ley del Parlamento Europeo que dice la tecnología de reconocimiento facial es de alto riesgo para los derechos de las personas, es decir, puede vulnerar gravemente los derechos de las personas. Sin embargo, esta misma ley dice que, bueno, que se entiende que se puede utilizar esta tecnología para fines de leyes migratorias. O sea, para que vayamos viendo cómo siempre las personas racializadas, migrantes, solicitantes de asilo van quedando como relegadas, ¿no? O sea, tenemos una tecnología que es reconocida de alto riesgo, que vulnera gravemente los derechos de las personas, pero bueno, podemos utilizar esta tecnología cuando se trate de personas migrantes, de personas solicitantes de asilo. En marzo de este año se aprobó una propuesta no de ley en el Congreso de los Diputados para regular justamente la tecnología de reconocimiento facial en la frontera inteligente que se va a implementar en Ceuta y Melilla. Esta es una iniciativa que surgió de un diputado gitano que se llama Ismael Cortés, que estuvo manteniendo una serie de reuniones. Nosotros como Algorreis nos reunimos con Ismael Cortés y bueno, se logró sacar adelante esta propuesta no de ley que pretende vigilar y supervisar lo que va a ocurrir con el reconocimiento facial una vez que se implemente la frontera inteligente en Ceuta y Melilla. Y en 2021 se anunció la creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, AESIA. Ellos están todavía en todo el proceso interno de constituirse, de buscar una sede. Nos reunimos el miércoles con la Secretaría de Estado. Estuvimos ahí
3 organizaciones representando a 70 organizaciones que formamos parte de una plataforma que lucha por los derechos digitales. Y bueno, estuvimos con la Secretaria de Estado, que nos comentaba que están en un proceso interno de constituirse como organización, y nosotras les hicimos ver nuestras dudas respecto de una serie de cosas, por ejemplo, lo de la inteligencia artificial en Ceuta y Melilla. Y eso un poco como de resumen de lo que es la regulación a nivel europeo y del Estado español. Si pueden moverme el foco de arriba, que me da justo en la cara y no veo. ¡Ah! Ah, es el sol. Yo decía, yo estaba convencida que era el foco. Y bueno, eso sería todo. He intentado hacerlo como muy, muy resumido, con un lenguaje muy simple, muy llano. Sabemos que esto es algo que se está todavía introduciendo. Hay muchas personas que todavía no saben que la inteligencia artificial les puede afectar. Hay personas que te dicen, oye, es que yo siempre postulo una beca y nunca jamás en la vida me la han otorgado. O es que yo cuando me he inscrito en los cursos del CEPE, nunca me han llamado. Por cierto, tenemos información de que en el CEPE, por ejemplo, el programa informático que se utiliza, de algún modo castiga a las personas que llevan más tiempo parada. Es decir, mientras más tiempo lleves en el paro, menos aparece tu nombre como alternativa para ofrecerte un curso, sobre todo cursos, ¿no? No estamos hablando de ofertas laborales, sino de cursos. Y es un programa informático que se está utilizando en el CEPE. O sea, mientras más tiempo en el paro, más castigada es la persona. Entonces, ojo, aquí esto está produciéndose como a todos los niveles. Y nada, eso. Ahora, si quieren, hacemos una rondita de... Ah, bueno, me dicen que no queda tiempo, que no queda tiempo para la ronda de preguntas. Espero haber sido clara, haber sido como muy sencilla al exponer la relación entre IA y opresión racial, y que se interesen por el tema, que sigan investigando por su cuenta también. Nos pueden visitar en nuestra página, somos algoreis.org. Allí publicamos una serie de artículos que escribimos nosotras mismas. Voy a hacer una foto, si no les molesta. Y nada, que seguiremos trabajando esa temática, en el caso de Algo Reis, desde el antirracismo. Hay otros colectivos que están trabajando desde el feminismo, cómo está afectando particularmente a las mujeres. Hay otras personas que están trabajando desde el tema de los derechos sociales, por ejemplo, Civio. Civio también ha hecho un trabajo muy interesante respecto del algoritmo que se utiliza para otorgar el bono social. Cuando alguna persona, alguna familia quiere acceder al bono social, tiene que llenar un formulario y hay un algoritmo que determina si esa familia puede o no obtener el bono social. Y Civio descubrió, me parece, que si te metías con cierto código postal, ya no pasabas a la fase siguiente, o si tu remuneración era de un tramo hacia arriba, ya no pasabas a la fase siguiente, en fin. Que el tema da para mucho y que seguiremos ahondando en esta materia más adelante, porque me están haciendo señas. Nada.